la prevención es cuidar mucho lo que compartimos en redes sociales, es primordial. El tipo de fotografías que subimos, en qué partes también nosotros acostumbramos a salir, ¿no? Y también, pues, de los principales es de que las personas que agregamos a nuestras redes sociales que sean únicamente las personas que conocemos y sobre todo más en los menores de edad o o nuestros hijos, pues, ¿no? Por ejemplo, ahí hay un estudio del UNICEF donde dice que el 80% de los jóvenes de 18 años, ellos dicen que tienen tienen miedo a sufrir un acoso sexual, por ejemplo, en redes sociales. Y también el 50% de los jóvenes de 18 años han visto que han realizado actividades de riesgo la gran parte de sus amigos, ¿no? Entonces, digo, hay un miedo o riesgo de sufrir un ataque de ese tipo grooming o de sextorsión, por ejemplo. Así es. Nosotros hemos dado charlas en. Nosotros no queríamos dar charlas en primarias, pero tuvimos que ajustar, por ejemplo, las conferencias que realizábamos nosotros. Entonces, ahí lo que hicimos fue adaptarla a la primaria. Fuimos tan solo en un grupo de 20 niños. El 25% ya había tenido un ataque, había sufrido robo de perfil, ¿Qué tal? donde se habían contactado en personas de Argentina, donde primero estaban platicando con un amigo, un niño de su edad, pero a la hora de hacer la videoconferencia, pues resultaba que eran personas de 40, 50 Ay, años, ¿no? no, qué fuerte, en serio. Por ejemplo, hay unas aplicaciones como Custodio, Cucla, Kids Place, por ejemplo, y esas aplicaciones las puedes descargar en tus dispositivos, se pueden ocultar, tus hijos no se van a dar cuenta de que está de esa aplicación. Entonces ahí lo que te arroja es de que, por ejemplo, te da los datos, te da las estadísticas de cuánto pasan en cada aplicación y qué aplicaciones ellos ingresan.